Por lo pronto, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestros queridos Maxi abogados que ya se encuentran con nosotras y nosotros. Por lo pronto, ya está por ahí el abogado magistrado Federico Anaya Gallardo, diría la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, con un bonito suéter rojo. Buenos días, Alberto, Ernesto. Espero que estén todos ustedes bien. Todos bien, Federico. No tan bien como tú te ves, pero muy, todos bien. Oye, bueno, les aviso, David Peña ya nos escribió, está por incorporarse a la mesa en unos poquitos minutos, y mientras eso va, pues mi querido Federico Anaya, pues el tema, uno de los grandes temas nacionales que ha estado pues toda la semana pasada, y particularmente ya viernes, sábado y domingo, cuando pues se da toda esta notificación de la orden de aprehensión contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Mil debates: ¿hay gobernador? ¿No hay gobernador? Y si no está, ¿quién lo suple? Y ese que lo suple, ¿dónde está? En fin, vaya galimatías ahí que se ha estado manejando en distintos medios de comunicación. Abogados, periodistas, artistas, todos opinando y diciendo: sí hay gobernador, no hay gobernador. En fin, pues qué mejor. Además, nos estuvieron escribiendo la audiencia pidiéndonos, por favor, nos urgen los Maxi abogados para que nos clarifiquen qué carajo se está pasando en el país, porque esto es un caso no solamente estatal, sino es nacional. Así que, Federico Anaya, ¿cuál es tu valoración? Y le damos la más cordial bienvenida ahí al último hombre, Marlboro, que ya se incorporó con su hermosa camisa a cuadros, David Peña. David, buenos días, bienvenido. David. Bueno, parece ser que no nos está escuchando. Se está conectando. Ah, se está conectando. Pues, ¿cómo se está conectando si ya lo vemos ahí? No sé. Bueno, mientras se incorpora el último hombre Marlboro, Federico Anaya, ¿cuál es tu valoración? ¿Tenemos gobernador en Tamaulipas o no tenemos gobernador? A ver, voy a decir algo que me va a ganar la animadversión de la audiencia. Sí, sí hay gobernador en Tamaulipas y el gobernador sigue siendo García Cabeza de Vaca. Pero también afirmo que ese gobernador tiene pendiente una orden de aprehensión que ya le ha dictado un juez federal. Seguramente se va a defender, como puede hacerlo, y va a tratar de impugnar esa orden de aprehensión yendo a un amparo que tiene derecho a tenerlo. No nos enredemos, aunque sea autoridad, también es ciudadano, y entonces puede invocar el derecho al amparo para protegerse. Pero sigue siendo gobernador. Y para que todos estemos tranquilos, esto no es una cosa rara. Desde el siglo XIX, cuando un gobernador tiene problemas en tribunales, pero tribunales civiles o mercantiles, porque no pagó la renta, se le olvidó pagarle los alimentos a su hijo o a su hija, y lo demandan, el gobernador tiene que presentarse ante los tribunales y responderle al juez. Eso siempre ha pasado, siempre. A lo mucho, porque tiene una alta oficina, podría pedir que si por favor la declaración puede ir el secretario del juzgado o el mismo juez visitarlo en Palacio de Gobernador para él dar su declaración ahí, para que no tenga que salir. ¿Siempre ha pasado o más bien está en la ley pero nunca ha pasado? No, sí ha pasado, y estoy seguro que si escarbamos vamos a encontrar casos especialmente de derecho familiar en el cual el gobernador tiene que lidiar con los tribunales. Y lo puede hacer, no hay ningún problema. En materia penal era donde habíamos metido el fuero. Y habíamos sido muy estrictos, entonces habíamos ligado el fuero con la oficina de gobernador, pero, y con eso termino, por lo menos 13 estados ya no tienen fuero, y lo que dicen es que cuando los gobernadores o gobernadoras tengan broncas con la justicia penal, el asunto se arregle igual que en materia civil. Siguen siendo gobernadores,
y asisten. Lo que podría ocurrir es que si la cosa es muy grave y hay prisión preventiva, entonces van a estar en la cárcel. Y eso es el límite. La prisión preventiva obliga a quitarles no solo el fuero, que ya no tienen, 13 estados ya no tienen fuero penal, sino que aparte le quitas el cargo de gobernador. Pero esto es una cuestión práctica, y si me obligan, yo no veo ningún problema en que, muy estilo Gandhi, un gobernador que esté en prisión preventiva siga siendo gobernador. Pero ahí han puesto la raya. Los que han quitado el fuero en los estados dicen, sigue siendo gobernador, sigue siendo alto funcionario, y solamente si tenemos prisión preventiva, entonces quitamos el cargo. Es un nuevo sistema. El problema es que no lo habíamos visto operar. Ahora, Tamaulipas sigue teniendo fuero y por eso estamos metidos en este enredo del siglo XIX. Pero si es gobernador, si hay orden de aprehensión, y yo lo que digo es que el gobernador lo que tiene que ir es ir a arreglar sus broncas con el juez federal y pedir que le den el proceso en libertad. David Peña, bienvenido a Momentum. Hace unos par de minutos no nos escuchabas. ¿Tú compartes esta idea, David, de que el gobernador, que hay gobernador en Tamaulipas? Y si así fuera el caso, ¿hay alguna contradicción entonces con la orden de aprehensión dictada por la Fiscalía General de la República? ¿Cómo se puede acatar? ¿Cómo puede llegar a hacerse dar cumplimiento a esta decisión ya de un juez, David? Sí, una disculpa, pero es que tenía problemas con mi micrófono. Yo comparto desde luego con Federico la posición de que hay gobernador, e incluso yo en algún momento, en algunas de estas mesas decía, Federico me hacía la burla de por Tamaulipas, esta idea de, él decía por el federalismo, yo decía por Tamaulipas, y mi posición era justo esa, digamos, que más allá del chiste, era que desde luego que seguía habiendo gobernador en Tamaulipas, que no había sido retirado del cargo, porque justo uno de los efectos que puede tener el artículo 111 constitucional en su párrafo quinto, que ya lo hemos citado y se ha citado en muchos espacios, es precisamente que el Congreso del Estado, o el Congreso en este caso de Tamaulipas, hubiera retirado o separado del cargo al gobernador a partir de la notificación que le llega por parte de la Cámara de Diputados del juicio de procedencia, de la declaración de procedencia del retiro del fuero. Esa era una de las alternativas. La otra, decíamos, era lo que se llamaba homologar el proceso, es decir, volver a hacer otro proceso igual que el de la Cámara de Diputados a nivel local. Otro era solo notificarle al gobernador, notificarle a la Fiscalía General de la República y decirle, pues aquí está el gobernador, ahí sí lo... Y otra, hay varias más opciones, pero otra era justo la que tomó el Congreso de Tamaulipas y decir, pues no hago nada, para mí me notifica la Cámara de Diputados, que fue lo que ocurrió, de la declaración de procedencia y simplemente no hago nada, ¿no? Esa es una opción, sí, y recordemos solamente, por eso fue desechada la controversia constitucional, la segunda que presentó, porque justo González Alcántara, el ministro, dice, pues es que no hay afectación a tus competencias, porque tú hiciste lo que tú consideraste que era no hacer nada, en estricto sentido. Con este no hacer nada, pues no hay una declaratoria por parte del Congreso local, no hay una destitución del gobernador, no hay una remoción del gobernador y sigue siendo gobernador en funciones. Incluso decíamos la semana pasada, ya no recuerdo, decíamos puede ser el primer caso de un gobernador en funciones detenido, procesado, incluso encarcelado y que siga siendo gobernador. Este escenario que decía Federico, claro que se puede dar. Ahora, ¿dónde entra el siguiente capítulo de esta tragicomedia mexicana? Ahora entra que a partir de que le notifican, y ahí hay una duda, le notifican al Congreso del Estado la orden de aprehensión o tiene conocimiento de la orden de aprehensión, presenta una nueva controversia constitucional. Si mal no recuerdo haber sido el jueves o viernes de la semana pasada, una nueva controversia constitucional, ahora alegando el Congreso local que se está invadiendo sus competencias en el encargo de gobernador, por así decirlo, en el nombramiento al gobernador, porque se le está girando una orden de aprehensión, a pesar de que el Congreso local sigue teniendo el nombramiento y sigue teniendo el fuero en lo local,
Es decir, aquí se viene otra nueva discusión, puede ser en controversia constitucional. A mí me parece, y aquí concluyo esta parte, que se va a dar la discusión en los juicios de amparo, decía yo, en esta no lluvia de amparos, pero sí varios amparos que se van a estar presentando. A mí, desde mi particular punto de vista, ya saben que luego aquí hago las apuestas y ninguno de la mesa las agarra, como que no les gustan las apuestas a esta mesa. Entonces, a mí me parecería que no le va a entrar la Suprema Corte de Justicia a la discusión. No le va a entrar simplemente por un tema de tiempos, porque si le entra a la Corte, si admite la reclamación, ya admitió la reclamación de la anterior controversia, si admite esta y se mete al fondo, puede tardarse mínimamente 7-8 meses. Ya sería absolutamente irrelevante para ese momento, ya pasaron las elecciones, ya el gobernador prácticamente dejó de ser gobernador, ya no es gobernador, y ahora en ese momento ya se le puede procesar como cualquier persona. Pues decir, porque ya no goza de un fuero, de una protección constitucional. Entonces, si se metiera la Corte en este momento, a pesar de los guiños que hace el presidente con sus ministros, me parecería que los propios tiempos de la Corte no dan ya, digamos, para este efecto que se busca en este momento. Entonces, a mí me parecería que sería más el escenario más viable, desde mi particular punto de vista y como litigante, sería que se dirimiera, ándale, qué palabras tan domingueras, que se dirimiera esta discusión en los juzgados de distrito en amparo en los próximos días, no en los próximos meses. Prácticamente yo diría, incluso en las próximas horas, puede un juez de amparo otorgar una suspensión contra la orden de aprehensión, contra algunas de los datos o de los elementos de la orden de aprehensión, y estaría abriendo un nuevo capítulo más de esta tragicomedia. Recordemos que decía yo, pues si pachicanadas son buenos los abogados, los de Tamaulipas, creo que nos están dando una muy buena, buena clase de chicanadas. Ole. Para apuntar, Ernesto, en Tamaulipas no se elige gobernador, David, nada más diputados y alcaldes. Lo decía por lo que tú comentabas de que la Corte tardaría 7 meses, ya no tendría caso. No sé si te refieres a que el objetivo político es tener la foto de cabeza de vaca tras las rejas para usarlo en la campaña. Claro, claro, a eso me refería, en la parte del momento político. Gracias, perdón la confusión, Ernesto. No, para nada. Gracias, mi querido David. Oye, Federico, a ver, te voy a pedir ahí, Leonardo, porque hay dos tweets que publica el senador Ricardo Monreal. Uno que se da a principios de enero, el 2 de mayo, perdón, a principios de mayo de este mes, el 2 de mayo, y te voy a pedir si lo pones ahí, es Monreal 1, ese mismo, que dice Monreal: en Tamaulipas la Fiscalía General de la República debe solicitar orden de aprehensión y notificación roja para localizar y detener a la persona, y el Congreso de Tamaulipas nombrar gobernador sustituto. Declarar desaparición de poderes en el Estado es facultad del Senado mexicano, reconducción institucional. Y el sábado, eso fue el 2 de mayo, y el sábado pasado, es decir, hace 2 días, publica lo siguiente: el caso del gobernador de Tamaulipas se debe resolver de manera institucional y consensuada, incluso por medio de la intervención del Senado de la República. Confiemos en la autonomía de la Fiscalía General de la República y en la independencia de la Suprema Corte de Justicia. Es prioritario preservar la paz en el Estado. Bueno, a ver, recapitulo el primero. Recapitulo el primero, porque además, digo, quiero meter otro elemento aquí, David, Federico, Alberto, que Ricardo Monreal no es un senador cualquiera. Es un tipo que tiene una incidencia y una influencia política importante, es un tipo poderoso. Es quien terminó imponiendo, por ejemplo, en San Luis Potosí, a Mónica Rangel y a Javier Nava como gobernadores. Fue el que, perdón, como candidato a gobernador y como candidato para reelección a Javier Nava. Enviando al senador suplente Alejandro Rojas, que fue un operador ahí importante. Es después de esta declaración, de este tuit de Monreal, y no digo que sea gracias a ese tuit,
pero es uno de los que estaba precisamente sobre esta línea de que la fiscalía debería dictar orden de aprehensión contra el gobernador Cabeza de Vaca, cosa que también sucedió. Y aquí de pronto lo veo con dos planteamientos, Federico, que pues dice, pues es la fiscalía la que tiene que girar la orden y el Congreso de Tamaulipas nombrar. Una vez que se gira la orden, pues nombrar a un gobernador suplente, contradiciendo un poco los dichos del magistrado Federico Anaya Gallardo, que no es cosa menor, y además contraviniendo las declaraciones del último hombre Malboro, diciendo que se confía en la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, que para Monreal, pues sí es la Suprema Corte de Justicia quien va a determinar, pues haciendo la declaratoria final. ¿Cuál es tu valoración, Federico? Bueno, mi declaración que es 2 de mayo, en el artículo que Rompimiento publica hoy de mi autoría, Si lo mi puedes poner ahí, opinión por favor, Leonardo, la portada del artículo es mero. exactamente, por Tamaulipas o por la Unión. El compañero Monreal está por la Unión y desde el 2 de mayo dijo, y si los tamaulipecos no obedecen la decisión federal en materia de quitar fuero, entonces, pues, yo creo que esa declaración del 2 de mayo es imprudente, fue imprudente, porque es amenazar con el castigo último. Y tiene razón Monreal, si uno de los estados no obedece una decisión legítima y legal de la federación, podría abrirse el espacio de desaparición de poderes. Pero es demasiado fuerte y es demasiado complicado. Y aparte, provocó, y de hecho esa declaración provocó, un realineamiento de esta alianza de los disque federalistas, apoyando al gobernador tamaulipeco. Si te fijas la declaración del veintitantos, del 22, 20 días después, ya es más tranquila. Lo que está diciendo es, confiamos en la autonomía del fiscal y confiamos en la independencia del Poder Judicial. Y de hecho ya han estado funcionando las cosas. El fiscal se atrevió a pedir la orden de aprehensión y un juez federal penal de control le dio la orden de aprehensión. Entonces estamos más bien en el escenario moderno en el cual tú tienes un gobernador que aparte tiene una orden de aprehensión. Es decir, es una cosa nueva. Y ahí mi opinión es que Monreal le está costando trabajo darse cuenta del nuevo mundo que él y todos los demás líderes de los partidos políticos ayudaron a construir, porque este mundo nuevo es el sistema penal acusatorio, que hay muy poquitos delitos que merecen prisión preventiva, y por lo tanto puedes darte el lujo de quitarle el fuero a los altos funcionarios de los estados y de la federación para que, aunque sigan siendo funcionarios, puedan ir y dirimir sus pleitos penales en los tribunales, como cualquier hijo de vecino. No se necesita el fuero. Piensa, una tercera parte de los estados ya no tienen fuero. Entonces, si por ejemplo tuviéramos una bronca como esta que hay con García Cabeza de Vaca contra el gobernador Alfaro, que es de MC, o contra el gobernador morenista Bonilla de Baja California, podríamos perfectamente tener la orden de aprehensión, ellos ir al tribunal penal y seguir siendo gobernadores sin tanta bronca. O sea, el mundo es distinto. Y Monreal está hablando un poco desde el pasado, pero también desde la novedad loca de que nunca habíamos tenido realmente esto. Yo insisto, podemos tomar 1868, los artículos de Francisco Zarco sobre este tema, leerlos, y es el compañero flaco y bigotón. Está platicando con nosotros, es el mismo el problema. 153 años después no hemos avanzado un centímetro. Ah, bueno, sí, hemos avanzado un gran centímetro. En aquella época, Tamaulipas ya hubiera levantado una milicia estatal y hubiera empezado a barrer balazos. Hoy, lo más que hacemos es ir muy enojados a la corte para presentar una controversia constitucional. Está bien, eso es ser civilizados.
El senador Monreal también aporta algo, David Peña, a propósito de lo que dice Federico Anaya. Federico recuerda que en aquella época, hace ya algún tiempo, pues, siglo antepasado, habría ya milicias defendiendo al gobernador y habría un cerco alrededor del Palacio de Gobierno o la casa donde viviera el gobernador. No es el caso. Ahora, para dirimirlo, está la Corte, pero también propone Ricardo Monreal la intervención del Senado para llegar a algún acuerdo. Pero legalmente, ¿qué acuerdo podría ser? ¿Mantener al gobernador ahí con la orden de aprehensión? No sé si eventualmente se le finquen más delitos, eso pueda cambiar su situación. En este limbo que no definió la Suprema Corte, ¿qué pasa con la administración pública tamaulipeca? ¿Qué es lo que sucede allí? Porque habría, como en algún momento preguntaba, y ahora lo vuelvo a repetir, porque me parece importante tener un poco más claridad en ese aspecto. En este tipo de relaciones, por ejemplo, para el gobierno federal puede decir de alguna u otra forma, como yo creo que tú no eres gobernador, ya no tengo tratos contigo. ¿En qué situación estamos en este galimatías legal, en este aspecto? ¿Y cómo puede el Senado resolver eventualmente, David Peña? Yo colocaba justo que esto se tiene que ir clarificando un poco en los próximos días u horas, decía yo. El apostarle a la Corte, insistía, es un proceso muy largo, puede tardar muchos meses. A nadie le conviene que esto se alargue 6, 8 meses en esta indefinición, digamos. Y yo creo que en la apuesta que se está haciendo sí tiene que ver a una decisión judicial de corto plazo, de corto tiempo, en donde se defina si se puede detener o no al gobernador y eventualmente el propio Congreso del Estado actúe en consecuencia, digamos, o responda a esta determinación judicial. ¿Por qué abre el escenario Monreal sobre el tema de la participación del Senado? Y ahí van dos vertientes. El presidente, no sé si el miércoles, quizá jueves de la semana pasada, en su conferencia mañanera, metió como actor en esta película al Senado de la República. Entonces lo dijo así como muy veladamente, ¿no? En este proceso, el Congreso de Tamaulipas, la Suprema Corte y el Senado tendrían que ver para resolver. Las facultades del Senado en materia de esta intervención del federalismo se centran fundamentalmente en el tema de la desaparición de poderes. Hay dos antecedentes cercanos en nuestra historia reciente sobre solicitud de desaparición de poderes. 2014 en el caso de Ayotzinapa en Guerrero y 2006 en el caso de la APO en Oaxaca con Ulises Ruiz. Ninguna de las dos solicitudes procedieron en el Senado de la República. Sí se estableció una comisión, se hace un dictamen, se analiza si hay condiciones o no para el gobierno, para continuar con el gobierno. Y me parece que más que una advertencia, digamos, es un guiño que está haciendo desde el Senado o un mensaje que se está mandando desde el Senado para decir yo puedo intervenir en el Estado y puedo generar más ruido y hacerte más complicado el galimatías que tú estás construyendo. Yo no creo que vaya en una lógica de vamos a meternos a ayudar, Alberto, un poco en esta idea de cómo puede ayudar a resolver. A mí me parece que no tiene facultades legales, pero desde luego políticas las tiene, ¿no? Políticamente se puede sentar con la fracción del PAN en el Senado y hacer un acuerdo político, desde luego que lo podrían hacer y sería bueno también verlo, pero no tienen mayores competencias legales. Entonces yo creo que más bien este mensaje de advertencia, por así decirlo, va dirigido un poco para que el Estado de Tamaulipas, diríamos en términos coloquiales, le baje dos rayitas al tema de cómo lo trae, le baje dos rayitas con esta advertencia de que el Senado podría eventualmente intervenir. Me parecería muy complicado que el Senado procediera con la desaparición de poderes, honestamente. Si pensamos que el escenario en 2014 con Ayotzinapa y en 2006 con la APO en Oaxaca, que eran, en el caso de 2006, era verdaderamente apoteótico el escenario donde no había gobierno, no había poder judicial, no había congreso local, no había. Y aún así, por la protección del PRI, no avanzó la desaparición de poderes. Parece que sería muy complicado ver este escenario ahora en Tamaulipas. Insistiría yo más bien en que vamos a estar esperando en las próximas horas y ahí va a ser muy interesante. Va a haber algún juez que yo supongo que ahorita ya están presentando los amparos. No les estoy tirando línea, pero ya estarán presentando los amparos contra esa orden de aprehensión, solicitando una suspensión.
y en el momento en que lo otorguen, la van a dar a cacarear y anunciarlo como un gran logro del Congreso de Tamaulipas. Desde mi particular punto de vista, sí les van a dar la suspensión en el amparo, porque eventualmente podría haber una afectación a sus derechos del gobernador en turno, y eso es suficiente para poderle dar la suspensión. Yo creo que ese va a ser el siguiente capítulo. Y nada más para los vaticinios y pronósticos que hacemos en esta bonita mesa de los Maxi Abogados, hace creo que 8 o 10 días, justo Federico y yo coincidíamos, recuerdo que era un fin de semana, un jueves o viernes, que nos habían entrevistado y decíamos, lo que tendría que estar haciendo la Fiscalía General de la República es solicitar la orden de aprehensión de forma inmediata. Y a los 3 o 4 días, y decíamos, si la fiscalía ya la tuviera, le hubiera salido a cacarear y anunciar y aventar en todas las redes sociales, y justo 3 o 4 días después, ya que la tenía en mano, salió precisamente la fiscalía a anunciarla y a cacarearla, justo como hemos dicho. Entonces, creo que no nos ha fallado tanto el pronóstico, y bueno, pues ahí vamos, viendo a ver qué capítulo sigue esta semana. Gracias, mi querido David Peña. Dice Verónica Lupe, eventualmente, vamos todos a meter eventualmente, aunque sea con calzador, eventualmente. No, ups. ¿Sí? Espérame, ahora, déjame aquí, Federico y David y Alberto. Sé que se infiere por términos de lógica que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues está, no sé si la palabra es escondido, prófugo o qué. Pero quiero detenerme en este dato y quisiera pensarlo también en términos legales. Habíamos comentado un poco la semana pasada sobre este tema, de que está la orden de aprehensión presentada por la Fiscalía General de la República. Pero la pregunta es, ¿por qué el gobernador está escondido? Aunque parezca una pregunta simple y obvia, es ¿por qué está escondido el gobernador? Si está en Tamaulipas, ¿puede ser detenido o no puede ser detenido? Pero aunque pareciera que que es como pues lógico, porque lo pueden detener, pues quisiera también que pudiera haber un razonamiento legal por parte de ustedes de por qué está escondido el gobernador. Yo diría que... Perdón, contesto rápido, porque está esperando la suspensión del amparo. A ver, pero no debería... Para salir y decir, sí, soy gobernador, sigo en funciones, por supuesto. Ahorita está bajo resguardo, está esperando que un juzgado de amparo le conceda la suspensión y salir en la arenga pública a decir, ay, gobernador, para rato, y aquí estaremos, claro, porque no, sí lo pueden detener, en cualquier momento lo podrían detener. A ver, el problema, David, es que realmente no sabemos. O sea, yo te diría una explicación más sencilla. El gobernador está escondido y tiene que ser prudente porque en realidad no sabe lo que va a pasar. Ojo, todavía, yo coincido contigo, le van a conceder la suspensión, pero en una de esas, la suspensión se la conceden como a cualquier hijo de vecino cuando tiene una orden de aprehensión, diciéndole, te concedo la suspensión, pero me tienes que garantizar que vas a presentarte ante el juez penal de tu causa y por lo tanto me tienes que dar una fianza. Y luego aparte me tienes que demostrar que ya fuiste con tu juez, no te van a arrestar porque te suspendí, te estoy protegiendo, pero ve y declara. Esos son los términos de las suspensiones en materia penal, lo cual nos estaría llevando al punto de que aunque seas gobernador, tienes que ir a un tribunal. O podría, nada más ahí la otra, o podría estar sujeto, y que esa es los amparos también te la dan, estar sujeto ahora al juez de amparo y no al juez penal. Que es claro, también. Lo que le están tirando. Queda sujeto al juez de amparo y no al juez penal, y conmigo vienes a presentarte para decir dónde vas a estar y dónde estás mientras dura el proceso de amparo. Eso yo creo que lo podría hacer sin ningún problema el gobernador con sus abogados, ya con suspensión en mano, y no necesariamente ir a declarar el proceso penal. Eso lo puede hacer hasta en tanto se resuelva justo el fondo, que puede tardar pues varias semanas o meses. No se va a ir a esto a 8 o 9 meses como en la corte. Esto relativamente es más corto en cuanto a las suspensiones. En cuanto al fondo del amparo sí puede tardar mucho más,
pero en cuanto a las suspensiones, y con la suspensión, la primera, digamos, la provisional, y después con la suspensión definitiva, otra vez la disculpa por hablar abogadilmente a estas 9:40 de la mañana, el lunes, está muy pesado, pero es este procedimiento donde te dicen, decíamos jurídicamente ad cautelam, y coloquialmente por si las moscas, te suspendo la acción que tú me estás diciendo porque te puede generar un daño. Hay una suspensión provisional inicial y después una suspensión definitiva en días después o un par de semanas después. Si lograra el gobernador la suspensión definitiva, con eso se va 6-7 meses que dure el amparo. Con esa suspensión no lo pueden detener por esas órdenes de aprehensión. Queda sujeto al juzgado de amparo, no al juzgado penal, hasta en tanto se resuelva. Entonces, yo creo que ese es, perdón que te arrebaté la palabra, mi querido Federico. No, pero no. Jurídicamente va por ahí el escenario. Yo creo que va a ocurrir como dice David, pero lo que yo quisiera subrayar es la absoluta oscuridad en la que estamos caminando. Porque el problema de que González Alcántara no haya aceptado o no haya entrado al fondo de la controversia constitucional, es que realmente no sabemos si hay un solo fuero o hay dos fueros. O sea, la interpretación del artículo 111 constitucional sigue siendo difícil. Y entonces lo que vamos a tener ahorita es un juez penal federal, ya concedió una orden, y por lo tanto parece inclinarse a la idea de que hay dos fueros. El señor García Cabeza de Vaca ya no tiene fuero federal, aun cuando sigue teniendo fuero estatal y sigue siendo el gobernador. Entonces, concede la orden de aprehensión. Si el juez de amparo, también federal, que revise esa orden de aprehensión, le concede la suspensión, va a volver a poner en duda eso y vamos a regresar, tal vez, a la hipótesis de que solamente hay un fuero en el que tienen que colaborar la legislatura federal y la legislatura del estado. Todo este galimatías nos lo habría podido ahorrar González Alcántara. Una amiga magistrada en materia penal me decía que cuando hay cualquier tipo de duda sobre lo que dice la Constitución, el juzgador no debe buscar la escapatoria de sobreseer, no. Nada más porque hay duda, tiene que meterse. Y contimás, como decía mi abuela, si estamos hablando del máximo tribunal. Necesitamos que la Corte nos diga cómo hay que interpretar el 111. Ojo, el 111 aparte siempre ha sido un enredo, pero esa es otra historia. Y el problema es que habíamos resuelto estos asuntos de manera política. Lo que a mí me tiene entusiasmado en medio de toda la confusión es que ahora sí lo estamos tratando de resolver jurídicamente. Y un último detalle. Hay algunos abogados con muy buenos argumentos. Por ejemplo, el compañero del CIDE, Javier Martín Reyes, que nos ha explicado cuál fue el contexto en que la regla actual que está en el 111 se creó en el año 1982. Es una cosa muy importante. Pero lo que me da risa es que en medio de la confusión, este profesor del CIDE, lo primero que dijo, la Constitución lo que dice es tal cosa. Como si realmente supiéramos qué es lo que dice la Constitución no es perfecta. Está llena de agujeros que deben ser interpretados y que pueden ser litigados de un lado y del otro. Yo creo que en ese sentido no es mala la idea del presidente en la mañanera de decir, pues ahí está la Corte, ahí está la Fiscalía General y ahí está el Senado, porque son espacios también de interpretación. Por cierto, esto que acabo de decir lo sostengo. Los poderes legislativos en todo el mundo tienen una facultad residual que se llama interpretación. En casos muy difíciles, de pronto sí puede el Congreso, el Senado, analizar un asunto y emitir una opinión. Le llaman puntos de acuerdo. No son obligatorios, pero por lo menos te guían acerca de cuál es la interpretación que debes darle a un asunto. Es muy raro que lo hagan, pero podrían hacer eso en este caso. A mí me llama la atención lo que... Perdón, David, ibas a decir algo. Nada más, una anotación a lo que estaba diciendo justo Federico. El Congreso de Tamaulipas sí sacó un punto de acuerdo la semana pasada para solicitarle respetuosamente a la Fiscalía Autónoma del Congreso del Estado que, de ser viable, eventualmente, diría nuestra audiencia,
iniciara una carpeta de investigación en contra del personal de la Fiscalía General de la República y del juez federal por haber otorgado una orden de aprehensión, solicitado judicialmente y otorgado una orden de aprehensión en contra de una persona con fuero, que lo establece el Código Penal Federal, que no se puede, judicializar, llevar a un juez, solicitar una orden de aprehensión contra una persona con fuero. Es un delito. Entonces, pero es un delito federal, ¿verdad? Es un delito federal. ¿Y los del Estado dicen que van a investigar un delito federal? Claro, el tema es que puede iniciar la investigación la Fiscalía de Tamaulipas, integrar la investigación, decir si hay elementos para fincar responsabilidad por estos delitos y al final decir, pero es competencia federal. Entonces, le mando la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República para que investigue al propio fiscal general y a quienes pidieron la orden de aprehensión, incluyendo al juez que la concedió. Entonces, yo insistía, pachicanadas, las clases que nos están dando desde Tamaulipas, ese es otro escenario, otro frente, y que la Fiscalía del Estado sí podría integrar, no puede judicializar, no puede procesar, porque es un delito de naturaleza federal, pero sí podría, incluso, y yo desconozco el Código Penal de Tamaulipas, en alguno de los tipos penales del Código Penal Estatal, pensaría yo que hubiera algún delito, y eso me lo puedo llevar de tarea, cuando se actúe en contra de una persona con fuero en lo local, o bien cuando se actúe en contra del gobernador en funciones que no ha sido destituido, bla, bla, bla. Y esa es una, ya no es interpretación, estoy pensando que pudiera actualizarse algún delito en lo local que sí le diera la competencia a la fiscalía en lo local para poder iniciar este proceso nuevo ahora de acusación en contra, bueno, de investigación y eventualmente de judicialización en contra de los funcionarios federales que están actuando en contra de su gobernador en funciones, pero que ya no tiene fuero. Así más o menos entendió el galimatías. Es justo lo que iba a preguntar, justamente, si tiene posibilidades una autoridad local de ir en contra, por ejemplo, de la fiscalía, de los fiscales, pues eventualmente ya lo acaban de comentar, pero en el caso del juez, ¿tiene alguna medida de protección con base en sus propias decisiones? Porque el juez puede argumentar que él tiene los elementos para hacerlo. Sí. Y yo no sé si exista dentro de las leyes mexicanas alguna forma de proteger a un juez en sus determinaciones. ¿No le correspondería al Consejo de la Judicatura, por ejemplo? No sé ahí cuál sea el camino. El problema es que existen delitos, Alberto, que pueden cometer funcionarios públicos y también los jueces, que es torcer en beneficio ilegítimo de alguien su función pública. Entonces, los jueces podrían cometer ese tipo de delitos. Y yo también agarro la tarea. Hay que revisar si en el Código Penal Tamaulipeco hay algo como eso. Ojo, y por eso es importante saber si hay un solo fuero con dos instancias o dos fueros, uno federal y uno del Estado. Porque el asunto es, Tamaulipas sí puede decir que están violando el fuero estatal si tratan de arrestarlo. ¿Sí? Mm. Y el que lo trate de arrestar está cometiendo un delito tamaulipeco. Y eso es precisamente todo el ingrediente de una guerra civil. Ahora, estamos en una guerra civil constitucional. Yo insisto que don Francisco Zarco nos daría un abrazo con lágrimas en los ojos, porque solo 153 años después, finalmente estamos litigando en lugar de combatiendo. Entonces, todo esto es un demandadero. Los abogados con sus corbatas van y vienen. Y no las milicias con las carabinas. Eso es un paso adelante. Ahora, yo creo que sí puede ocurrir, pero piensen ustedes el encontronazo legal. Vamos a tener, por un lado, a la Federación con una orden de aprehensión, suspendida tal vez, pero vigente. Y por otro lado, otra orden de aprehensión tamaulipeca en contra de los federales que se atrevieron a hacerlo. Por eso la Corte nos tiene que decir si hay un fuero o dos fueros. Si hay dos fueros, no hay bronca. Realmente no hay encontronazo. Las dos locomotoras van en dos vías y van a pasar bien cerquita, porque es el mismo asunto, pero no se van a estrellar. Pero si hay un solo fuero, entonces sí hay bronca. Ahora, ¿y si hay dos fueros, cuál vale más? A ver,
Yo tengo mi opinión. Yo voy por la Unión. 153 años. Tú estás con Monreal, o sea, entonces. Una cosa, en este punto estoy con Monreal, sí. A veces hay que reconocer eso. Aunque a David Peña ya le están diciendo, Consuelo Rojas, David parece cuate de cabeza de vaca. Entiendo el análisis legal, pero les da buenas ideas. Una cosa, de eso se trataba el federalismo. Yo creo que hay delitos federales graves que ya tomamos la decisión que son federales, porque los estados no pueden enfrentarlos. La delincuencia organizada, todo lo relacionado al narcotráfico, afectan aparte la economía nacional. Por lo tanto, es un asunto federal. Por lo tanto, esos delitos tienen que estar en la federación. Y precisamente son de los que estamos acusando al actual gobernador de Tamaulipas. Y voy a decir una cosa horrible. Seamos honestos, lo cierto es que el crimen organizado más fácilmente puede capturar un gobierno estadual que al gobierno federal. Y ya pasó. David mencionó los casos del caos social, Oaxaca y Guerrero. Pero se le olvidó otro caso en que también debimos tener desaparición de poderes. Michoacán. En Michoacán, entre 2012 y 2015, el gobierno del estado y varios gobiernos municipales fueron capturados por el narco. Y el pueblo tuvo que armarse y defenderse solo. A ver, eso es más fácil que pase en los estados que en la federación. Entonces, hagámonos cargo que hay cosas que son federales. Por eso yo sigo estando por la Unión. Y me preocupa que a santo del alegato jurídico, lo que estamos haciendo es un argumento de derechos de los estados, state rights, dirían los americanos, y se nos olvida que los criminales normalmente se esconden más fácil en el recoveco de los derechos de los estados. ¿Por qué? Porque son espacios más pequeñitos. Vean si no Chiapas. Ya. Bueno, pues prácticamente se nos está acabando el tiempo. Sé que el tema da para mucho más, pero quisiera, aunque sea en estos pocos minutos que nos quedan, David Peña, pues tremenda la situación. Qué barbaridad con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. No es el primer caso que se da de una represión así en el gobierno de Rutilio Escandón, donde finalmente ellos desde hace algunos años tomaron la decisión, este gobernador, de reprimir las manifestaciones públicas. Y pues esto que sucedió con Mactumatzá, con los normalistas de Mactumatzá, pues es tan lamentable como lo que sucedió con los padres y madres de Ayotzinapa, precisamente allá en Chiapas, hace algunos meses, que también llegaron ahí y también los reprimieron de la misma manera, incluyendo a un hijo de un normalista, un hermano de un normalista desaparecido que le dispararon a quemarropa en la cabeza, tuvieron que operarlo y tiene ahora una placa ahí en la cabeza, etcétera, etcétera. Y ahora estas brutalidades que incluye también casos de, al parecer, tortura sexual, David Peña, ¿qué decir de lo sucedido en Chiapas? Mira, me parece, no sé qué expresión utilizar, además de lamentable, desde luego vergonzoso, indignante. Ha sido una actitud por demás estúpida del gobierno. No solo la forma de reaccionar al momento de las manifestaciones, sin protocolos, sin cumplir con la ley de uso de la fuerza a nivel federal, sin cumplir con, digamos, disposiciones y normatividades internacionales en materia de derechos humanos, sino que además de ese primer momento, o sea, yo lo dividiría en tres grandes momentos, y los tres grandes momentos me parece que han sido de una profunda, yo no diría ignorancia del gobernador, un profundo desprecio a las causas sociales y un profundo desconocimiento de las propias condiciones de su estado. Ya han hecho aquí los análisis justo de cómo se originan estas protestas por parte de las y los estudiantes normalistas, donde sustancialmente la base de sus demandas es que el examen de ingreso no se haga en línea y no se haga en internet. Esa era la base de la protesta. Porque pues en muchas de las comunidades donde ellos habitan no hay computadoras, no hay internet y en algunas no hay ni luz. Entonces me parecía que era una demanda no solo justa, sino acorde con la propia realidad del estado.
Ante esa petición, ante esa demanda, hay un primer momento de cerrazón por parte del Estado, de no abrir una posibilidad de diálogo, de decir, esta es la decisión que se toma y esto es lo que se va a hacer. Me parece que ese es un primer momento de un gran error en términos de diálogo político, de capacidad de escucha y de conocer las realidades, las condiciones de tu Estado. El segundo momento se da cuando se dan las manifestaciones y viene esta represión. Yo recuerdo palabras del presidente de México, decía, en este gobierno no se va a reprimir, nunca se va a reprimir. Y recordemos que Rutilio Escandón llegó al gobierno por parte de Morena. Es un gobernador respaldado por Morena, con la construcción, digamos, social, de la base social de Morena, y que tiene que, pensaría yo, pues acatar y cumplir estas líneas de trabajo, estas líneas éticas generales que ha marcado el propio presidente y Morena en su momento. Entonces, ahí hay un segundo momento donde sí hay una fuerza pública reprimiendo, abiertamente reprimiendo, y el tercer momento es ya en las detenciones, entre el segundo y el tercer momento es en las detenciones, las denuncias que están haciendo muchas de las estudiantes sobre abusos sexuales, que es una réplica de lo que pasó en Atenco, toda proporción guardada, pero de lo que pasó en Atenco con estas detenciones que llegaron por abuso sexual entre ellas y por la falta de sanción a servidores públicos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia. Mariana Selvas y otras contra el Estado de México, contra el gobierno mexicano, perdón, contra el Estado mexicano. Entonces, ahí hay un otro momento más en donde hay estas gravísimas errores, estas violaciones a los derechos humanos, estos delitos que se están cometiendo en contra de las y los estudiantes de la Normal Rural. Entonces, yo así en resumidas cuentas, todo ha sido un mal manejo por parte del gobernador, por parte de su gente, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todo el personal que ha participado. Desde luego que es inadmisible, inaceptable ese tipo de represiones, ese tipo de violaciones a derechos humanos, de abusos, y desde luego que es inaceptable, aún más indignante, que todavía 19 de estos jóvenes se mantengan en prisión y que las 74 mujeres que salieron el día de ayer hayan salido en un cambio de medida cautelar, es decir, se les saca de prisión, pero se les sigue manteniendo la imputación, se les siguen manteniendo los delitos, ahora se les va a obligar a ir a firmar ante el juzgado, es decir, van a mantener este, entre comillas, control sobre la manifestación y sobre las protestas, insisto yo, absolutamente legítimas que están haciendo las y los estudiantes de la Normal Rural de Mactumatzá. Entonces, me parece que ahí el escenario no hay una interpretación, no hay un sesgo donde podríamos decir, ay, el gobernador está actuando, hay que analizar. A mí me parece que es absolutamente estúpida, insisto, la actuación que está teniendo ese gobierno. Y ahora, pues, eventualmente queriendo un poco paliar los efectos políticos, preveo yo que van a dejar en libertad también a los 19 hombres que están todavía en prisión en los próximos días, pero las acusaciones se mantienen, las imputaciones se mantienen, y eso me parece que es absolutamente desproporcionado e ilógico. Incluso las acusaciones que se les están dando son absurdas, ¿no? Hasta ahí me parece que creo que es una primer reacción ante este trágico, sí, trágico episodio que se está viviendo ahora en Chiapas. ¿Tú cómo la ves, Federico? A mí me llama la atención esto que menciona David Peña al final de su comentario. Esta decisión de obligar a las compañeras a que tengan que ir a firmar, no les retiran los cargos. Y en cualquier momento pueden ser reaprendidas, ¿no, Federico? Sí. No solamente eso, si son estrictos, cualquier error en el momento de ir a firmar periódicamente es una razón para volverlas a arrestar. Es ridículo. Están utilizando el derecho para reprimir. Pero eso, tristemente, es lo único que ha sabido hacer siempre la Procuración de Justicia en Chiapas. Es más, eso es lo que ha abierto la debilidad de algunas de las causas justas que han llevado a la prisión, por ejemplo, a los paramilitares de Paz y Justicia, que podrían algún día romperse esas sentencias porque no se ha respetado el derecho penal. Entonces, eso es un problemón. Y, sin embargo, yo veo todavía un problema más grave. La sociedad civil en Chiapas no está coordinándose mucho, no está siendo completamente solidaria. Son los mejores entre nosotros y están pendientes prácticamente de todo.
Pero cuando ocurren las cosas de la normal Macumatzá, y me consta porque desde hace 20 años que me tocaba oírlo, siempre hay un dejo de, ay, los chavos y las chavas de la normal otra vez están peleando. Que es un poco cómo nos ha colonizado el discurso de represión en contra de los normalistas rurales, también a la sociedad civil. Entonces, creo que hay un reto de reaccionar más fuerte en contra de esta injusticia que están cometiendo en contra de estos jóvenes. Tendría que ser muchísimo más duro y más allá de los pleitos que siempre hay entre ONGs y sociedad civil, hay que unirse para defenderlos. Luego son broncos los compañeritos de la Macumatzá, pero eso no significa que no tengan derechos. Al contrario, son broncos porque les han quitado los derechos sistemáticamente durante décadas. Sí, y pues Federico Anaya y David Peña, muchísimas gracias. Pues es parte, ahorita que señalas esto, Federico, es ese discurso que se maneja mucho con las feministas cuando están marchando, con los normalistas también en Oaxaca, que también fueron reprimidos. Y es siempre el discurso, los violentos, ¿no? Dice aquí Juan Carlos Gaitán Gordillo, que lo dice de buena fe, pues, ¿no? Disculpa, estimado Ernesto, pero los normalistas están actuando como vándalos, delincuentes, saqueadores y ladrones. Y es ese estigma, ¿no? Que hay contra los que protestan, que si toman las casetas, que hay un estigma tremendo que hay que remar contra corriente, porque pues hay que ver por todo lo que han estado sometidos estos normalistas durante ya muchos, muchos años. No es la primera vez que los reprimen de esta manera, no es vez primera que los encarcelan. Y el caso de las compañeras normalistas, las estudiantes, pues me parece que eso no es un asunto menor, y luego se distrae el tema en que la sociedad civil, los estudiantes, o los periodistas, o los abogados, estamos más en modo defensivo, viendo cómo sacarlos, cómo liberarlos, y descuidando la parte del castigo a los policías, a las autoridades, a los mandos, a quien dio la orden de reprimir de esta manera y de estar encubriendo a los policías que pues abusaron de algunas maneras, todavía no se especifica cómo, pero sí hay ahí abuso sexual y que es algo que se tendrá que dar seguimiento. Pero ahorita ya nada más te doy la palabra, David, para despedir. Le aviso a usted que vamos a entrar ahorita en una siguiente mesa, que ya está ahí en sala de espera la actriz Ofelia Medina y presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños y Niñas Indígenas de México y de Chiapas. También está Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y también está Adolfo López Gómez, presidente municipal por usos y costumbres del municipio de Aldama, Chiapas. Tremenda lluvia de balazos en Aldama. Si ya hemos dado seguimiento a este caso, bueno, pues ahora imagínense que se lo planteo de esta manera. Lluvia de balazos, otro herido más y silencio en la torre. Vaya situación que vive otra vez Chiapas, otra vez Rutilio Escandón Cadenas. David Peña, para cerrar. Gracias, Ernesto. Sí, brevemente, solo respondiendo un poco a algunos de los comentarios que están en el chat, justo nos dicen no más violencia, no se puede permitir digamos, estos actos de violencia por parte de las y los normalistas. Yo creo que en la forma en la que ellas y ellos se manifiesten, podemos diferir, podemos coincidir, eso es cada quien, podemos estar de acuerdo o no. En lo que no podemos tener una diferencia, en lo que no podemos separarnos, es en criticar la respuesta que está teniendo el Estado. La respuesta, esta respuesta criminalizante, esta respuesta excesiva, esta respuesta de meterlos a la cárcel, de procesarlos, me parece, de cometer esta serie de abusos policiales, de abusos sexuales, ahí me parece que no podría haber una posición u otra posición. Podemos diferir en la forma en la que las y los normalistas se manifiestan, se expresan, eso sí, pero en esta otra parte
parece que no tendríamos que tener ninguna diferencia. Hay que condenar estos hechos, que condenar estas violaciones, que condenar la actuación del Estado y desde luego que invitar o exigir que esto se resuelva por la forma del diálogo en cuanto a las demandas y que se investigue, se sancione y se procese a quienes cometieron estos abusos. No podemos estar permitiendo, bajo este pretexto de que se respete el Estado de Derecho, que se cometa esta violencia por parte del Estado. Sí. Pues David Peña y Federico Anaya, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y pues estamos en comunicación en la semana, porque vaya que se están pasando cosas. Claro que sí. Les mandamos un fuerte abrazo. Saludos. Alberto, Ernesto, cuídense mucho. Gracias. Bye.